De acuerdo al ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, desde el 1 de diciembre del 2019 se están realizando labores de mitigación en una cárcava y en el acceso a la bóveda que se ha formado en la colonia Brisa de San Francisco, en San Salvador. Pues ya hemos empezado con las obras de mitigación, entramos en una etapa de diseño y de ingeniería que es, que es parte de las actividades que se tienen que realizar, pero ya en este momento la empresa constructora está haciendo el acceso incluso para bajar a la parte baja de la bóveda y comenzar con la reparación de toda la cama hidráulica. Señaló que los trabajos tendrán una duración de ocho meses. Además, también se intervendrán zonas aledañas. Vamos a hacer una laguna de laminación en otro sector eh, para poder reducir la velocidad del agua y con eso poder evitar que vuelvan a ocurrir las cosas como pasaron en este sector en la Bóveda de de San Francisco, que lamentablemente... El titular de Obras Públicas añadió que se han hecho licitaciones para trabajos de mitigación en la colonia Matasano, Comunidad Belén y Jardines del Boulevard. Para Teleprensa Canal 33, Jonathan Vázquez.